Hola, buenas noches para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Me presento, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional y en convenio con TickMill estamos dando estos webinars de domingo a jueves, hoy empezando semana y con una revisión general de activos donde traeremos una revisión a los pares de divisas que más me gustan. Hablo de pares porque pues tal vez son los únicos activos financieros dentro de todo el mercado que me interesan. Un saludo para acá para David que se está conectando, Cristian desde Medellín, un saludo para ti. Alexander, buenas noches. Cristian también por acá. ¿Cómo van? Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti también. Camilo, muy buenas noches. Súper bien, un fin de semana pues de mucho descanso, después de haber visto esas nóminas no agrícolas que, bueno, pues al fin, digamos que el número fue supremamente rojo, el peor de la historia, pero se pronosticaba peor, ¿no? Buenas noches, Luis, súper bien, todo súper, mucho descanso, ya nuevamente preparado para iniciar una nueva semana increíble, se ve muy bien para el trading, un saludo acá para Miguel Ángel. Desde Perú, un saludo, qué bueno que estés acá con nosotros. José, ¿cómo estás? Jorge, también para acá, un saludo. De hoy desde el trabajo, buenísimo. Eso está muy bien que saques los espacios pertinentes pues, para estas clases. ¿Listo? Darwin, buenas noches, ¿cómo están? También está un saludo para acá para Ramón y para Sebastián, para Mauricio, perdón, Mauricio, ¿cómo vas? Pura vida. Mauricio desde Costa Rica. Saludo para Mateo desde. Ahora revisamos Buen Trade en USD CAD, nos dice Mateo. Muchas gracias, Mateo. Miguel Ángel, saludos. Hola, Facundo, ¿cómo vas? Un segundito que se me abrió por acá. Una cosa, un link. Hola Steven, Luis, ¿cómo están? Buenas noches. Saludo por acá Facundo, desde El Salvador, claro que sí, muchas gracias Luis por esos saludos. También para acá para Luis Reati. ¿Listo? Entonces, hola Edison, ¿cómo van? Espero que les estén muy bien, que les haya ido muy bien el fin de semana, que hayan descansado bastante. Por acá Alejo nos dice que a pesar de que tan malos datos no quiere caer, así es, sí señor, ya vamos a analizar ese tema un poquito. Por acá nos dice Simón, consulta, ¿sabe la razón y por qué los índices están tan alcistas? Sí, ahora vamos a revisar ese tema porque la cosa, no digamos que los aspectos fundamentales no se alinean para la, con los técnicos, eso precisamente venía discutiendo con una persona que sabe bastante del tema. Y pues es, digamos que preocupante en cuanto a que la desalineación puede conllevar a la manipulación, a que sea una burbuja y demás. Pero bueno, pues digamos que es muy temprano aún para estar afirmando todo esto. Entonces hay que darle una revisión. ¿Listo? Bien, listo. Entonces, vamos a empezar con el aviso legal y de riesgo mientras se conecta la mayor cantidad de personas. Recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y muy importante, la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, podemos irnos entonces con el primer activo que me parece muy interesante para esta semana, nuevamente el euro dólar, que tal vez es el activo que junto con el dólar australiano en la cuenta que yo tengo auditada más he operado. Entonces, pues me he dado cuenta que es un activo que realmente presenta muy buenas configuraciones para operar en la semana. Por acá nos dice, uy, yo, buenas noches, Master, saludos en domingo. ¿Qué es lo que se revisa siempre los domingos hasta ahora? Mira, se revisan, se hace una revisión de activos de los que yo considero van a ser, digamos, algunos de los mejores para operar a lo largo de la semana, según, pues, los futuros que tengamos disponible. ¿Listo? Hola Andrés, un saludo acá para Carla. Por acá nos dice Luis, se ve alcista libra dólar, ya entra en compra, pero hay una resistencia. Ya lo revisamos, Luis. Entonces empezamos con euro dólar, como es costumbre desde el marco semanal, porque estamos empezando semana, estamos empezando la segunda semana de mayo. ¿Listo?
Un segundito, pongo por acá mi herramienta porque siempre, a ver si me pierde, para poder hacer los dibujos y que ustedes entiendan pues mucho mejor esta cuestión. No sé por qué no me está abriendo, ya por acá abrió. Y dibujar, listo, perfecto. Ahora sí podemos irnos a dibujar. A ver qué pasó. Un segundito, por favor. Listo, ahora sí, es que a veces se pone lenta. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que la semana pasada el activo cierra entonces con una vela de rango amplio bajista y quiero que observemos esto. Esa vela de rango amplio logra hacer lo que se denomina un shakeout bajista. La vela roja envuelve la vela verde. Listo, es una vela envolvente que podría estarnos indicando nuevas caídas. Único problema es que está ante un soporte muy importante, que es ese nivel del 1.7872. Es un nivel muy, pero muy importante. Probablemente, miren cómo en el pasado acá el activo, después de una cola de piso, agarra muy alcista. Y pues en este punto no lo ha podido vulnerar, no ha podido hacer una ruptura clara que nos permite identificar esa caída. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podemos esperar es que el eurodólar le quede un poco de caída, pero hasta que no rompa el 1.7872, por debajo de ese nivel sería totalmente corto, pero en ese nivel podríamos esperar un fuerte rebote, porque ya hemos visto que en el pasado ha ocurrido esta situación y el activo pues ha subido con mucha fuerza. Sin embargo, pues tenemos un patrón bajista en el marco semanal y pues finalmente la configuración es absolutamente bajista. ¿Listo? Creo que de esto no cabe duda, el activo en todas sus temporalidades es bajista. Vamos a que el diario nos confirme qué es lo que nosotros los inversores intradía deberíamos hacer, deberíamos, digamos, tomar como decisión. Y aquí tenemos ya factores clave. El primero es que ese soporte efectivamente una, dos, tres, y esta podría ser la cuarta vez que estaría rebotando el activo en esa zona tan importante. Cada vez que lo toca, ya sea lo respeta o hace rupturas fallidas como esta de acá, que este fue un breakout failure que nosotros tuvimos una operación alcista en el euro que dio un 3 a 1, increíble esa operación. Aquí tenemos, por ejemplo, una cola de techo, ¿listo? Que está marcando una posible finalización del movimiento alcista. Esa posible finalización, recordemos entonces, nos daría un primer espacio únicamente hasta el nivel del 1.7843. Esa sería una zona muy importante tener en cuenta, el 1.7843, porque ahí podría rebotar. Lo mismo que dije la semana pasada que planteamos los cortos, que nos dio una excelente operación en el euro dólar. Recordemos, dijimos, la operación va hasta el 2 a 1 porque hay un fuerte nivel de soporte. ¿Listo? No podíamos arriesgarnos a que rompiera porque pues finalmente era muy, pues digamos, muy arriesgado hacer ese tipo de operaciones. En este momento esa cola de techo me está indicando que posiblemente el activo siga cayendo. ¿Listo? Pero tengo que tener en cuenta que el activo ya está rebotando en este nivel y también podrían venir subidas hasta el 1.8946. En lo personal, creo que el activo me interesaría bastante para irlo a vender si rebota hasta el 1.8946. En ese nivel, a mí me encantaría buscar ventas. Sin embargo, pues tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. En el marco de 4 horas, tenemos un patrón de, pues primero, una cola de techo, una vela martillo, indecisión, probablemente indecisión bajista, ¿listo? El activo venía muy a la baja, miren cómo rebota en ese fuerte soporte, lo dijimos, rebotó, pero esa cola está marcando una posible caída. No es mucho el espacio que tiene, hay que aclararlo. No son muchos los pips, estamos hablando de unos, a ver, 42 pips aproximadamente, pues no es tanto. A mí generalmente me gusta buscar movimientos como de 80 pips por el tipo de entradas que planteo. Sin embargo, en 1 hora, por ejemplo, ya tendríamos un patrón en este momento que nos serviría. Vamos a trazarle el Fibonacci a ver qué nos daría este patrón. Nos daría un 2 a 1, muy similar a la operación que realizamos la semana pasada. Me parece que podría funcionar bastante. Vuelvo y repito, este patrón pues se podría programar inmediatamente o se podría esperar un poco para que sea la sesión europea en la que lo termine de desarrollar. Recordemos que pues el eurodólar es un activo que se debe mover en sucesión es Europa y América, ¿listo? Euro, pues sesión europea, y dólar americano, pues sesión con apertura de bolsa de Nueva York.
Si el activo llegara a caer, entonces, bueno, incluso uno podría plantearle una entrada un poco más, a ver, que no es de exactamente el 2 a 1, yo creo que hasta ahí sería la zona. Es revisar un poco la sobreventa, no tiene nada de sobreventa, está súper bien, me gusta la corrección, el patrón me gusta, me parece que sí podría caer, parece que esto sería una operación viable. No la veo 100% clara como la de la semana pasada, pues por el enrangamiento del activo que ha tenido. Ahora revisamos los fundamentales porque la verdad no he revisado fundamentales y eso es algo muy importante, pero creo que por debajo del 1.82 podría ser corto, vuelvo y les repito, hasta el 1.7845. Ahí yo tomaría utilidad final, o sea, no dejaría, no tomaría utilidad parcial ni nada de eso, simplemente cierro la totalidad de mi posición porque sé que en ese punto el activo podría rebotar fuertemente. ¿Listo? Esto, David, parece ser un LH, ¿bien? Porque la corrección finalmente está haciendo en precio, está subiendo en precio. Sin embargo, si se queda lateralizado, se podría volver una B. Muy bien, Ulio, con respecto a esta media móvil de 200, si el activo, por ejemplo, en este punto tuvo sobreventa, cuando se marcó acá estaba la indecisión, miren cómo rebotó en ese soporte y se acercó a su media móvil de 200. Un saludo acá para Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Yo creo que esta operación podría ser. Vamos a revisarla bien en detalle. Tiene buen espacio. A ver, vamos a marcarle por acá el pivo. Oh, sería más o menos así. Sí, creo que puede ser. Voy a bajarle un poco más la entrada para que no me afecte la volatilidad. Sería algo así. Me parece que esa sería la operación. La voy a dejar así. Vamos a ver en el transcurso del webinar cómo se empieza a comportar. A ver si la programó con ustedes. Listo, depende de cómo se empiece a comportar. Son las, bueno, es que acá apenas son las 7 y 10 de la noche, entonces pues apenas acaba de abrir Asia. Vamos a ver porque los domingos generalmente no está pues ocurriendo mucha volatilidad, pero pues vamos a ver qué nos depara el activo. Listo. Me parece que esta es una muy buena oportunidad. Por acá nos dicen dólar franco, claro que sí, Francisco. Franco me gusta muchísimo, entonces ya lo revisamos. Hola, Melissa, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, buenas noches. Nos dice que en H4 será que quiere formar hombro cabeza a hombro. Pues bueno, recuerden que había formado uno invertido y sí, podría ser. Sabes que sí, hasta ahora lo veo. Muchas gracias por tu aclaración, Luis. Muy bien identificada. Tienes toda la razón. Esto parece un hombro cabeza, hombro. Recordemos entonces la línea clavicular sería, más o menos, vamos a tratar de identificarlo lo mejor posible. Sería esta, 1.8115 más o menos. La línea clavicular por debajo de esa zona, pues el activo sería muy, pero muy bajista, muy bien identificado ese hombro, cabeza, hombro, Luis. Yo creo que si sí, el activo es muy bajista, vamos a esperar a ver cómo termina la formación en esta hora, está pues de aquí a las 8 de la noche, y con base en esa formación, pues tomamos la decisión a ver si sigue el patrón para buscar ese corto. Recordemos, pues no es una operación que se vaya a dejar mucho tiempo. Es finalmente un 2 a 1. Yo creería que eso se desarrollaría principalmente en unas, yo creo que unas dos o, bueno, no sé, en la sesión europea tal vez. Eso con respecto al euro dólar. Vámonos ahora al dólar australiano que llevamos persiguiendo una operación en este activo hace mucho tiempo. Llevamos rato buscándolo, tratando pues de encontrar ese largo. La semana pasada nos dio una oportunidad que yo personalmente no la tomé, aquí en este mínimo mayor en ruptura, con una gran cola de piso, súper bien, habría dado un 3 a 1, sin embargo, pues yo no la tomé, y bueno, el pasado pasado, entonces vámonos a ver qué está haciendo en el marco semanal. El activo en el marco semanal se ve muy alcista, porque vulneró una fuerte zona de resistencia en el 0.63571. Por encima de esta zona, el activo sigue siendo muy alcista. Cuando este activo, yo espero que se configure de una manera perfecta, ¿cómo sería que esta semana el activo tuviera una caída? Bueno, esta semana o en las diferentes semanas, el activo tenga una caída y forme un primer HL, ¿listo? Al 0.63571 aproximadamente. Si formara ese mínimo mayor, sería un activo completamente alcista porque ya habría una configuración semanal y diaria perfecta. ¿Listo? Sin embargo, pues en este momento no lo sabemos. ¿Qué me ayuda un poco? Pues que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco velas alcistas. Probablemente la sexta deba ser bajista. Ahora,
¿Por qué también lo digo? Porque en el marco diario, finalmente, el desarrollo de ese, vamos a contar los pivots, entonces tenemos un primer pivot por acá, un segundo por acá, y tenemos ya un tercer pivot. Recordemos que después de tres mínimos mayores, tenemos lo que se denomina movimiento extendido en mínimos mayores, y deberíamos esperar entonces fuertes correcciones, sobre todo porque tenemos una fuerte resistencia en el 0.65600 aproximadamente. En esa zona, pues yo esperaría que el activo tenga un retroceso inicialmente hasta el 0.64500, pero que podría llegar hasta el 0.63500. ¿Listo? Serían entonces bastantes pips de caída que podría tener el activo. Creo que es muy necesario que el australiano caiga. Esto iría en concordancia con el euro. No quiero plantear una hipótesis bajista en el activo, ¿vale? No la quiero plantear. Aunque sigue estando muy alcista, no nos podemos confiar. Lo único que tenemos es algo de sobrecompra en H4. En H1, pues un fuerte movimiento vertical, pero esto no significa que el activo vaya a caer. Simplemente en mi análisis, en mi pronóstico, sería lo mejor para poderlo negociar. ¿Listo? Sería pues tal vez lo más adecuado para negociar. Si esto lo hiciera, por ejemplo, en el transcurso de la semana, que formara nuevamente un rebote, me encantaría para buscar posiciones alcistas. De lo contrario, creo que este activo hay que esperarlo. Lo menciono porque pues me gusta bastante la configuración, pero no es un activo que ya esté listo a corto plazo, como por ejemplo el euro, que ya incluso está dando una formación bajista interesante. Sin embargo, pues lo quería mencionar porque llevábamos muchas semanas persiguiendo una operación en él, y pues quería como comentarles lo que opino del mismo. Finalmente, pues tuvo una subida increíble. Asimismo está el neozelandés, está muy correlacionado, entonces pues no es necesario abrir este. Bien, el dólar contra el dólar canadiense. Este activo nos dio pues una gran operación la semana pasada. A ver, yo la operé en este mínimo mayor. Lastimosamente el activo llegó hasta 3 a 1. Yo la cerré como en 1 a 1. Siguió subiendo. Pero bueno, solamente era como para recapitular un poco la operación que nos dio la semana pasada. Fue una gran hipótesis. Se cumplió supremamente bien. Quiero que revisemos lo mismo, el activo desde el marco semanal, y con base en esta alineación de marcos tengamos presente. Por acá nos dice Carlos, tengo una pregunta de agenda, ¿va a dar la clase de soportes? Sí, así es, Carlos. El martes tendremos clase de soportes y resistencias. Vamos a encontrar la manera correcta de trazarlos. El martes, 7:30 p.m. Bien, ¿qué tenemos por acá? Pues esta gran lateralidad después de esta fuerte subida sigue siendo un activo muy alcista, sí, es muy cierto. Tenemos sobrecompra no solo contra media móvil de 200, sino también contra línea de tendencia principal. Hay que aclarar esto, el activo está muy sobrecomprado. Tuvimos una fuerte cola de piso que hasta el momento no se ha cumplido, pero recordemos lo siguiente, y aquí me quiero basar un poco en la teoría de las colas de piso de Niall Fuller, que tal vez es el mayor exponente en cuanto a la identificación de este tipo de patrones. Niall Fuller nos comenta que después de una cola de piso, una pinbar como él la denomina, pueden suceder varias cosas. La primera es que el activo se vaya inmediatamente al alza, como un patrón de finalización bajista, y agarre completamente alcista. O la segunda es que pase lo que está sucediendo, y es que corrija a la mitad o el 75% para posteriormente subir. Niall Fuller es un operador que hace, pues, programa las operaciones como compras y ventas límite. Yo no soy un operador de compras límite, yo soy más stop. Entonces, probablemente él ya esté programando una compra en esta zona. Yo no lo hago porque yo me baso más por la acción precio, y la acción precio tiene que mostrarme una fuerza alcista y todavía no me la está mostrando. Pero en el análisis sí me está diciendo que este 75% de corrección podría entonces despegar nuevamente al alza, y la cola de piso aún no ha fallado. ¿Dónde fallaría? Pues si ya rompe los mínimos de la cola. En ese caso ya diríamos, pues la cola de piso falló completamente. En el marco diario, tenemos entonces que el activo, pues yo la verdad pensé que en nóminas no agrícolas iba a haber movimiento. No pasó nada, no hubo volatilidad. Yo creo que el mercado como que ya se acostumbra a que Estados Unidos ya va como en 40 millones de desempleados, entonces con más, como 47 millones de desempleados. Como que ya las cosas pareciera como que el mundo se está acostumbrando. Eso es algo completamente extraño, la verdad. Lo digo porque nunca lo había operado, pero bueno. Cristian, él se llama Niall Fuller. ¿Listo? Es tal vez el mayor referente de Pinbars.
Si quieres, Uljo, en el día de soportes, el martes que tendremos una sesión, te explico la diferencia exacta entre una compra stop y una compra límite y venta stop y venta límite. Bien, después de la gran operación alcista que nos dio, pues tuvimos 3 días, bueno, 2 días bajistas que fueron jueves y viernes. Recordemos, creo que Luis nos había dicho que estábamos esperando, y lo espero igualmente, este nivel del 1.36.670. Es muy importante porque marca una fuerte zona de rebote. Yo estoy esperando que el activo toque o al menos se acerque a ese nivel y el activo rebote al alza como lo ha hecho en el pasado. Eso nos confirmaría entonces el hecho de que la cola de piso del marco semanal quiere empezar con el rebote alcista. Recordemos, no necesariamente el activo tiene que tocar el punto exacto del 1.36.74, es una zona, entonces simplemente en este punto ya estaría muy cerca de la zona. Ahora, puede que continúe bajando, simplemente es que se mantenga por encima de esa zona. ¿Listo? Ahora, ya si rompe el 1.36674, pues ya entonces cambiamos completamente nuestra hipótesis y ya no entramos a compra. Yo creo que esa es la gran diferencia entre aquellos que programan límite y programan stop. Pablo, esto es una temporalidad diaria. Los que programamos stop esperamos la confirmación del movimiento. No significa que eso nos dé más probabilidades de que el activo se vaya a desarrollar, pero sí nos da un mejor sustento para programar la operación. Es decir, a la hora de poner mi buy stop, porque esto sería una compra stop, pues yo ya tendría un poco más de seguridad. Yo creo que con los que la programan límite se arriesgan al hecho de que el activo puede seguir cayendo. ¿Listo? No, Cristian, la verdad, no, no tiene ningún canal. Bien, esto entonces con respecto al canadiense, vamos a ver entonces en los intradía qué podríamos esperar. Pues en H4 se ve muy bajista aún, en H1 lo mismo, está haciendo pues patrones bajistas, máximos menores. Yo creo que lo que deberíamos esperar en este activo, el canadiense, serían dos situaciones. La primera, que siga cayendo hasta el 1.38.600, aproximadamente 650. Y ahí nos dé una señal de rebote, puede ser una cola de piso, puede ser una HL, puede ser una P, todos los patrones que hemos venido pues aclarando a lo largo de esta serie de webinars. La otra opción es que nos marque un rebote, rompa el 1.39.800 y por encima de esa zona un patrón alcista sería incluso mucho más claro que esperar una caída en el activo. Yo lo veo muy alcista siempre y cuando se cumpla alguna de esas dos hipótesis. Recordemos pues que el activo tiene aún mucho espacio de desarrollo, apenas estamos a lunes, puede hacer bastantes cosas de aquí al viernes, puede que se mantenga lateral o puede que nos dé alguna de las dos hipótesis y yo les diga, bueno, parece que la hipótesis podría ser alcista. En este activo yo creo que la clave será la paciencia, esperar un poco, esperar a ver si de pronto mañana, no sé, la verdad no les puedo decir una fecha concreta, puede que eso se demore un día, puede que se demore 3 días, la verdad es muy incierto aún, hay que esperar un poco más, al menos yo creo que en este momento todavía no está la operación lista. Tenemos que esperar un poco a que se defina si va a buscar el soporte y demás. Por acá nos dice Luis, pues si hace una rotura falsa le daría fuerza al alza completamente. Si hiciera un breakout failure, también una cola de piso en esa zona de soporte sería increíble. ¿Listo? Otro de los activos que me interesa bastante es el franco suizo, que lo llevo nombrando ya hace varias semanas, sí, pero nunca nos había dado la configuración. Creo que en este momento tal vez es mi activo favorito. Me parece que la configuración alcista ahora sí es muy potente. En este activo quiero hacer una excepción y partir desde el marco mensual, que es un marco absolutamente lateral, pero que el mes pasado, fue el antepasado, sí, el antepasado nos marcó un precedente. Y es que por encima del 0.95.800, por encima de esta cola de piso, el activo puede seguir siendo alcista dentro de ese rango lateral. ¿Listo? Dentro de ese rango lateral, el activo podría ser completamente alcista. Igual acá nos dice David que los lunes están muy lentos y tiene toda la razón. Generalmente los lunes están siendo sesiones muy, pero muy pasivas, entonces pues esperar que el mercado tenga algo de movimiento, ¿listo? En el marco semanal, realmente me interesa mucho este activo porque finalmente sigue haciendo mínimos ascendentes y por encima del 0.97100, parece que tendría muy buen espacio, al menos unos, creo que 150, 200 pips, hasta casi el 0, sí, 0.98, 250. Tiene muy buen espacio, muy buena fluidez para buscar compras. Pero lo que realmente me interesa es el patrón que está haciendo el marco diario.
que es la formación de un primer HL, que en caso de mantenerse por encima de ese nivel que ya mencionamos, podría ser muy, pero muy alcista. Jimmy, este es dólar contra franco suizo. ¿Listo? Fernando, claro que sí. Dame un segundo, ya revisamos euro-yen y ya lo revisamos. ¿Listo? Entonces, ese desarrollo quedaría condicionado. A ver, miremos en H4. Miren que en H4 el activo está súper interesante. Tuvo una fuerte subida, pero a la vez el retroceso se acomoda a la fuerte subida. Aquí nos marca una posible cola de piso y por encima del 0,9700 habría una gran posibilidad. ¿Cómo voy a buscar yo la operación? En lo personal, lo que yo quiero es que se mantenga tal cual como está. En este momento estamos viendo la posible, vamos a quitar un momento esto, la posible formación de un mínimo mayor y por encima de sus máximos habría entonces una posible programación alcista para que llegue inicialmente hasta el 0,97450. Y de ahí para arriba tendríamos muchísimo más espacio. Vamos a ver si en la programación nos da al menos el 2 a 1. No estoy seguro. Vamos a ver si lo podemos lograr de alguna forma acomodándolo. Creo que no. Lastimosamente no nos da el 2 a 1. Entonces ya ahí habría un riesgo y es que esa resistencia. Bueno, vamos a revisar esa resistencia porque no sé qué tan fuerte, qué tan potente sea. A ver, en este, no, sí, es muy fuerte. Retrocedió acá en dos colas de techo. Sí, siempre es una resistencia un poco fuerte. Entonces, pues ya ahí lo dejo a consideración de cada uno. Si quiere tomar utilidades en el 1,5 a 1 y demás. Pero no sé. Yo en lo personal creo que lo voy a revisar mejor. A ver qué se podría hacer. Es que no da ni siquiera acomodando el FIBO de otra manera. Pero finalmente mi hipótesis para el activo es que es muy alcista. Me parece que la configuración en diario en H4 está muy, muy bien. ¿Listo? El oro, Andrés, claro que sí. Ya después de este franco nos vamos para el oro. Entonces me gusta bastante. Con esto acabamos los pares mayores. Me parece que esas son las oportunidades. Y si se dan cuenta, tenemos varias. Empezando por euro y canadiense y franco. Vamos a ver qué pasa, qué termina de pasar igual en esta sesión asiática para lo mismo, tomar decisiones. El franco, pues su sesión empezaría a partir de la 1 de la mañana, hora Colombia. En el oro, pues que muchos de ustedes han tenido hipótesis alcistas en el activo, han buscado compras, ha estado muy, pero muy rebelde, muy, digamos, con velas muy sucias, mucha indecisión, no ha marcado. Esto yo creo que se debe uno a que está muy, muy extendido. En el marco semanal lo mismo, está súper extendido y en diario lo que me gusta es que ya está un poco lateral, está formando lo que pues, parecería una P, una corrección en tiempo que ya era muy necesaria en el activo. Sigue siendo muy alcista, es un activo muy, muy, muy alcista. Me parece que podría seguir subiendo. El problema es buscar una operación en el activo, creo que es lo que realmente está complicado. En H4 hay un patrón, en H1 miren esas suciedades, es que miren esto, o sea, uno compra y empiezan a aparecer esas super colas que la verdad yo creo que a cualquier operador técnico, bueno, fundamental, cualquier tipo de trader, pues lo afectan bastante porque cualquier posición, a menos de que fuera con un rango de stop loss muy alto, sería muy, muy, muy difícil. ¿Listo? Yo lo veo alcista, me interesa, pero quisiera, la verdad lo que yo quisiera es que el activo en el inicio de la jornada empiece con unas caídas. Listo, al menos hasta el 1690, nuevamente por encima de esta zona, buscar compras hasta el 1730, tiene bastante espacio, pero pues la verdad, no lo veo tan fácil, ¿listo? No lo veo tan sencillo, sí es una P, está muy bien, pero es que la extensión en velas del marco mensual también ya le está jugando una mala pasada al oro. Pero bueno, finalmente sí lo sigo viendo alcista. No revisé la plata, vamos a ver un segundito, creo que esto no está, me gusta mucho más el oro, es que la plata tiene una resistencia en semanal, entonces ni para qué la revisamos, ¿listo? Bueno, de estos índices, ahora hablamos un poco de ellos, pero la verdad, oportunidades no veo en ninguno. Me gusta de los pares menores, Libra-Yen. Este es un activo que me gusta bastante, la verdad. En la configuración semanal estoy viendo algo que me parece muy interesante y es
esta zona de soporte donde la primera vez rebota y con esta cola de piso que marcó la semana pasada, podría venir un segundo rebote, teniendo en cuenta que este primer LH también falló, no hizo un bajo más bajo en LL y podría entonces venir a rebotar en esa zona. ¿Listo? Me interesa bastante esa formación del Libra Yen. En el marco diario, me gusta que, uno, ese máximo menor que se estaba formando rompió este fuerte soporte por encima de ese 132.530. El activo es muy bullish. Entonces, cualquier patrón que haga en H4 o en H1, pues no tiene sobrecompra. Ya se, pues precisamente se está yendo. Aquí hizo un patrón, pero pues bueno, lo hizo entre el viernes y hoy en la apertura. Entonces, pues no sé, no creo que hubiera sido como muy operativo, la verdad. Pero sí me parece muy bullish. Me parece que tiene algo de espacio hasta el 133.900. Esos son, pues, sí, son como cientos, como 100 pips. Entonces, sirve bastante. Vamos a ver qué termina de hacer entonces el activo. Yo creo que un patrón en una hora o en 15 minutos incluso podría ser una gran oportunidad. Libra Yen y Euro Australiano, que también lo hemos estado revisando, hemos tratado de marcar esa hipótesis alcista, finalmente llegó, tocó lo mismo. Entonces tenemos la misma situación que teníamos para, bueno, ahora no me acuerdo exactamente la divisa, pero tenemos la cola de piso, ah, bueno, del dólar contra el canadiense, listo. Esta vela de rango amplio, listo, esto ya daña completamente la cola de piso porque es una vela de rango amplio bajista, pero en un nivel muy, pero muy relevante de soporte. Miren cómo en el pasado esos picos se respetaron tres veces con varias rupturas y que viene hasta la zona del 1.63-2.17. Es toda esa zona del 1.63 hasta el 1.66. Es una zona de clusters que podría hacer que el activo rebote fuertemente al alza. En el marco diario, podemos ver cómo se respeta. Vamos nuevamente entonces a esa zona. En el pasado de estos fuertes picos y cuando lo vulnera, pues el activo se va inmediatamente al alza. Doble piso, tenemos varios patrones de continuación alcista. 1, 2, 3, 4, 5 velas. Ya nos da un movimiento extendido en velas a la baja. En H4 ya tenemos algo de sobreventa. Está muy alejado de su media móvil de 200. Esto nos podría entonces facilitar una operación para una hora. Sin embargo, en una hora todavía no está listo. Esto es una B. Bien, sigue siendo un patrón de continuación bajista. Lo que yo esperaría es que el activo me dé un buen patrón por encima del 1.66.100. ¿Listo? Por encima de esa zona podríamos buscar una primera compra hasta el 1.68.152. Pues ahora no tengo patrón exacto, pero más o menos podría dar como un 3 a 1 aproximadamente, dependiendo el tipo de patrón que marque. ¿Listo? Me parece entonces que siempre y cuando en los marcos intradía marque un muy buen patrón, podría ser un activo muy, pero muy interesante. Martín, muy, muy buena pregunta. Pues yo la verdad utilizo patrones técnicos como los mínimos mayores, formaciones en P y algunas veces colas de piso o las velas martillo. Libra yen y dólar yen. ¿Listo? Por acá nos dice José que gracias a las prácticas y viendo las clases agarré una buena operación en Bitcoin. Súper bien, me alegra muchísimo. Te felicito, José. Vámonos entonces a, me pidieron dólar yen y ya nos vamos a Libra yen. ¿Listo? Bueno, el dólar yen rebotando fuerte, también una zona de soporte muy fuerte en el marco diario, pues hace un poco de suma esto. Marco diario muy fuerte, rebote alcista. En el semanal se ve alcista, el problema es que el dólar contra el yen no me parece que esté. Yo lo revisé antes, e incluso lo tuve en cuenta. Vamos a ver, por acá incluso tendría que haber como una línea de tendencia que ya se habría vulnerado. Ya se ve un poco más alcista, tiene como un tinte un poco más bullish de lo que vimos la semana pasada y en concordancia con lo que vemos con el canadiense y el franco, pues debería ser alcista. Yo creo que patrones en H4 o H1 podrían ser alcistas para el activo. Tengan en cuenta que pues tiene bastantes zonas de resistencia potentes en el diario. Ya es que jueguen pues con esas zonas, a ver dónde tomar utilidad, que eso ya pues lo deben tener completamente claro, ¿listo? Y Libra Yen nos habían pedido también, entonces claro que sí, vámonos a Libra Yen. Libra Yen, yo por acá lo tengo. Bueno, Libra Yen ya lo revisamos. Precisamente fue el que dijimos hombro, cabeza, hombro. Pues se podría considerar un hombro, cabeza, hombro, pero entonces la ruptura de la línea clavicular sería el 135 y 55 y está muy lejos de esa zona.
Además que en el diario, pues mira, es que mira en la zona del diario, miren cómo en el 7 de octubre de 2019 el activo se pega ese fuerte rebote y en esta zona está haciendo lo mismo. Me interesa bastante este activo me gusta, la verdad. Me gusta bastante ese libra yen, el euro australiano también. Vamos a revisar qué está pasando con euro dólar. Bueno, algo de volatilidad en el activo. Me gustaría que permaneciera por debajo de ese stop loss, pero pues el activo hay que esperar qué hace durante el transcurso de Asiática. Rafael nos pide libra dólar, claro que sí. Vamos a ver qué tenemos en libra dólar. Bueno, el libra dólar en el semanal está muy plano, pero en el diario tenemos entonces uno, dos y tres soportes. Tiene algo de espacio, yo creo que puede seguir subiendo hasta el 1.25.300, sería más o menos el primer nivel. Y el nivel más importante de resistencia sería el 1.26.300. Ese sería el nivel fuerte donde yo ya iría no más. O sea, si tomé compras, ahí la cerraría. Sí le veo algo de proyección alcista. Ahora, si llegase a ese nivel, me interesaría bastante porque sería un múltiple techo y ya me daría muy buenos cortos en esa zona. Y pues ya me alineo un poco más con la tendencia. Yo creo que me quedo con euro. Si tuviera que operar alguno de los dos, me quedaría con euro, pero pues para los que les gusta más libra, no, Juan, no utilizo armónicos. Jorge nos dice, Sebastián, ¿en dónde puedo leer el tipo de correlación entre todas las divisas, por favor? Bueno, Jorge, hay varias páginas que lo dan. Yo antes, hace unos años, lo seguía bastante. Lo que pasa es que ya últimamente no lo sigo, no sigo el tipo de correlación, pero lo que yo siempre recomiendo, sin importar el tipo de correlaciones que operes, si estás operando una divisa, ejemplo, las hipótesis son euro-dólar, yo digo que es bajista, y dólar contra canadiense, digo que es alcista. Si yo opero los dos, es decir, hago el corto en euro y me voy largo en canadiense, pues probablemente alguna de las dos hipótesis vaya a fallar por la correlación. ¿Listo? Si el euro es bajista, pues entonces el dólar contra el canadiense debería ser bajista también, el dólar debería caer. Entonces, lo mejor es operar un solo activo o a menos de que las correlaciones sean inversas. Por ejemplo, si euro dólar, pues, yo tengo la hipótesis bajista y tengo una hipótesis bajista en dólar canadiense, pues las cosas podrían funcionar. El único problema es que estaría duplicando el riesgo. Entonces, siempre mi recomendación es operar. Si tengo de los siete pares mayores, euro, libra, australiano, kiwi, canadiense, yen y franco, alguna hipótesis alcista o bajista, pues selecciono uno. Cuando cierre mi operación en ese par que estoy negociando, pues me voy a buscar entonces la compra o la venta en el otro. ¿Listo? Dólar contra peso mexicano, claro que sí, ya lo revisamos a ver porque por ahí vi que tuvo algo de ganancias, ¿no? El dólar contra el mexicano. Que hace mucho tiempo lo mismo no lo negocio. Bueno, vamos a ponerlo en la múltiple temporalidad que nos había enseñado Natalia. ¿Cómo ponerla? Vamos a utilizarla de esta forma. Un segundito, pongo la plantilla y la temporalidad. Vamos a poner entonces mensual y semanal acá. Un segundo. Y esto sería entonces mensual, semanal. Esto sería diario. Esto sería 4 horas. Y esto sería finalmente entonces 1 hora. Un segundito le damos acá. Listo, diario, bueno, vale. A ver, ¿qué tenemos en el mexicano? Lo revisamos desde el semanal. Esa fuerte subida ya tratando pues de marcar una corrección. En el marco diario se puede ver exactamente esa formación en P, cómo se está marcando, cómo se mueve el activo en una banda clara de resistencia y de soporte que podría estar más o menos acá. Espacio de caída tendríamos una primera zona y una segunda en este rebote. En H4 ya está tocando un fuerte nivel de soporte después de un movimiento extendido en velas. Y se está poniendo interesante este activo. Es muy alcista, muy, muy, muy alcista. Un segundito, hacemos una cosa. Vamos a ver, yo hace mucho tiempo no lo opero. Hace ya bastante tiempo, pero vamos a ver si de pronto surge una nueva hipótesis en el peso mexicano. A ver.
¿Le puse la del diario? Sí. La del diario, a ver. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Si encontráramos, a ver, yo digo que por encima de estos máximos, que sería como el 237730, el activo sería bullish. Sin embargo, lo que yo esperaría, algo mucho más confiable, sería un rebote y después del rebote encontrar una corrección. ¿Listo? Ese rebote me gustaría que superara inicialmente este máximo. A ver, lo dibujamos bien por acá. Que superara este máximo para tener un poco más de confirmación sobre el rebote. Vamos a poner esto en los colores que es. Entonces, rebote que supere este máximo. Listo. Haga una corrección por encima de este máximo que nos confirme entonces que cada vez los mínimos están siendo más altos. Y ahí me parece que habría una excelente hipótesis alcista para el dólar contra el peso mexicano. Nunca me había gustado en estos últimos, cuando me lo pedían en los análisis, creo que había sido un activo que no me gustaba, pero voy a empezar a incluirlo nuevamente, porque pues yo antes, como les comento, lo negociaba bastante, no era muy, digamos que de operarlo mucho tiempo, pero no es que en soportes acá trazarlos es como, a veces me parece que no es como tan necesario, creo que solamente tiene dos bandas claras, el resto pues ya serían. Y vamos a darle una configuración ya de mi visualización como me gusta a mí, porque a mí no me gusta este tipo de visualización, me gusta más la así. H4 es por acá. Pero bueno, sí, yo creo que con esta control R o Alt R, perdón, que era Alt más R, creo. Uno tiene como más flexibilidad. Voy a organizarla como a mí en lo personal me gusta. Listo, vamos a darle un poco más espacio a esto. Agrandamos un poco H4, agrandamos H1, lo ponemos un poquito más parejo. Listo, y creo que estamos bien. Y esto lo voy a guardar como 23, 23 USD MXN. Y vamos a incluir entonces en los análisis también al peso mexicano. No, Simón, pues no hemos hablado, digamos así, mucho de los índices. Yo creo que el miércoles que tenemos sesión de fundamentales, hablamos bien de eso, listo, para que tengamos una sesión bien productiva. El dólar contra el peso, nos dice Freddy. Bueno, si quieren, entonces denme un segundo, lo busco por acá, porque si no está acá en la plataforma. Un segundito lo busco. Uf, está cayendo duro el dólar contra el peso. Vamos a ver, voy a buscar acá Investing un gráfico técnico y ya lo pongo en la pantalla apenas lo tenga configurado, ¿vale? Un segundito por acá. Vamos a agrandar esto. Quitamos esta publicidad y nos vamos a ver el USD MXN en un marco diario, que creo que pues, es el marco más pertinente. Bueno, no, vámonos al semanal. Y empezamos el análisis en semanal, ¿por qué? Bueno, a ver. Creo que tiene algo de espacio para fluctuar hasta el 3826, que es la fuerte zona de soporte en el semanal. Probablemente hayan caídas esta semana. Probablemente venga y busque ese 3823. ¿Listo? Después de ese 3823, creo que podría rebotar y fluctuar entre el 4055 y el 3823. Esa es la zona clara para interpretar el dólar contra el peso. Pero finalmente creo que va a fluctuar entre ese 3800. Ahora, este mínimo sigue siendo más alto que el anterior y en cualquier momento pues podría dispararse al alza. Entonces también hay que marcar. Lo que pasa es que este activo en los marcos de 4 horas y 1 hora, pues por lo poco líquido, se pueden dar cuenta que hacerle un análisis es imposible, entonces ya había que hacer un análisis técnico directamente desde el marco diario, pero creo que sí podría caer inicialmente, tener ese retroceso, marcarlo claramente hasta la 3800 y después empezar a subir. Entonces, esta semana probablemente tengamos algo de caídas en el dólar americano contra el peso, pero finalmente en el mediano y largo plazo la tendencia sigue siendo muy bullish. Listo, para que lo tengamos muy presente. Creo que este mexicano podría ser una oportunidad interesante
Vamos a ver cómo se termina de comportar, porque el soporte sí está fuerte. Quiero marcarlo acá en H4 simplemente para tenerlo presente. Este fuerte soporte. Listo. Y pues bueno, hay varias oportunidades. Ya las mencionamos. Recuerden, son simplemente hipótesis. Es lo que a mí en lo personal me llama la atención de los activos. No son señales, no son recomendaciones de inviertan acá, abran el punto acá, compren acá, vendan acá. No. Porque precisamente dentro del aviso legal y de riesgo simple se aclara esto. Listo. Simplemente es, pues a mí me gustan los activos, les hago un análisis técnico del que yo hago para mí, pues para mis operaciones como trader, y pues a las personas que les gusten y digan me interesa, pues pueden reevaluarlo con su análisis. Eso no es simplemente lo que diga entonces Sebastián, es lo que es, porque pues todos podemos fallar, todos fallamos. Eso por eso entonces tenemos que aclararlo. ¿Listo? Por acá nos dice Tiago, el USD ARS. ¿Ese está acá en Tigme? Déjame miro porque no sé. La verdad, no sé si está acá. Yo creería que no. Ya me lo busco entonces. A ver, un segundito. A ver, contra el peso argentino. Nos dice Tiago que te vas a reír. Vamos a ver qué pasó con el activo. ¿Qué hizo que nos va a hacer reír este peso argentino? Vamos a ver, Marco Diario. Uf. Wow, la verdad, yo creo que nunca lo había visto. Ya se los pongo en pantalla para que lo vean. Miren esto. Ah, wow. Bueno, estos gráficos muestran la poca liquidez del activo. Claramente yo sé que Argentina, pues por la crisis que atraviesa, nunca es normal ver esto. O sea, creo que ver un activo así nunca va a ser normal, incluso si es poco líquido. Miren, por ejemplo, en el pasado cómo se comportaba de bien. Miren, por ejemplo, vámonos a 2018, tenía un comportamiento súper normal. Ya a partir de, a ver, ¿cuándo se volvió así? Como decía, más o menos 2019, inicios de 2019. Terrible. Rafael, el martes tendremos una sesión de sobre soportes, entonces te recomiendo mucho estar ahí, ¿listo? No, Juan Sebastián, la verdad me gustan más los parámetros técnicos que los armónicos, no, nunca los he, no los he negociado. Nos dice Martín, Argentina al borde del default. Sí, pues sí. La verdad, esto es un rally que no hice. Hace mucho tiempo no había un rally tan fuerte en un activo. Yo creo que el último que había visto era el Paladio, que tuvo un rally similar, así como 50 días consecutivos atrás. Bueno, interesante haberlo visto. Muchas gracias a Katia, que fue la persona pues que no lo mencionó. Seguimos entonces con las hipótesis. Euro alcista, franco alcista, canadiense alcista, pero con sus respectivas condiciones. A esperar las configuraciones, por ejemplo, en el euro australiano. Libra yen también me parece que podría estar seguida en alza con un patrón. En H4, H1, en 15 minutos, en intradía, parece que es muy alcista. Y esperar el resto. Vamos a ver si en la sesión de mañana, pues lunes tendremos algo más de movimiento, porque como nos decía acá David, están muy, pero muy planas las sesiones en los lunes. Vamos a ver entonces, dependiendo de cómo esté la sesión, mañana que tendremos ya un premercado semanal, revisión específica de activos, pues los revisamos bien, ¿listo? Entonces, les deseo una feliz noche. Mañana nos vemos 7:30 p.m., ¿listo? Mañana empezamos ya 7:30 p.m., ¿listo? Por Go, tanto por GoToWebinar como por Facebook Live. Los invito entonces a que estén muy pendientes. Un placer haber estado con ustedes. Espero haya sido de gran ayuda estos análisis. Mañana veremos entonces qué nos trae el mercado. ¿Listo? Un abrazo para todos y cuídense, pasen una feliz noche. Chao.